Auspicia Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Estamos nuevamente en la pantalla de Colsecor, la TV cooperativa para hacer Mundo Agro. Y en esta oportunidad nos vamos a asomar en primer término al resultado que ha arrojado el nuevo Congreso de Ingenieros Agrónomos en la Provincia de Córdoba, concretado en la Sociedad Rural de Villa María, en donde usted sabe que se han analizado otros temas, como por ejemplo la incidencia de agroquímicos, un tema en debate en la República Argentina respecto a su importancia. Esto nos decía el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia. Agronea 2011, demostraciones a campo y plots demostrativos de semilleros, tecnología, productos y servicios para el hombre de campo. Con la entrada, sorteamos un auto 0 kilómetro. Venía Agronea, 24, 25 y 26 de junio, en Charata, Chaco. Organizan Sembrando Satelital y Agronea Producciones. Ingeniero, ¿qué evaluación hacen finalmente del resultado de esta doble jornada que han concretado aquí en la Sociedad Rural de Villa María? Bueno, en realidad la jornada nacional, la cuarta jornada nacional de agroquímico colmó totalmente nuestras expectativas, más superó, digamos, lo que nosotros esperábamos. Cuando lanzamos la organización de esto con el Ministerio de Agricultura de la Nación, el Ministerio de Agricultura de la Provincia, la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos y el Colegio, teníamos preocupación porque es un tema que está en debate, y nosotros decidimos poner heterogeneidad en la cuestión, y eso de poner heterogeneidad implica traer a todos los actores, todas las visiones, no sé si todas o la gran parte de las visiones del tema, y ponerlas en debate, que se expongan, que se expresen, y así fue muy rico, y con una participación muy activa, con una evaluación de los colegas importante, y uno de los objetivos que queríamos era posicionar a nuestra profesión, la profesión del ingeniero agrónomo, en un tema que es central para nosotros, central digo porque somos los profesionales que el Estado ha formado para esto, ¿no? Y que muchas veces en la discusión de estos temas no aparecemos. Entonces, esto fue así, tuvimos un acompañamiento de prensa muy importante, y más de 500 ingenieros agrónomos y profesionales acá dando vuelta. Así que fue sumamente positivo, toda la gente muy entusiasmada y demandando mucho más. Esto fue solo un abrir de puertas, porque en realidad en el poco tiempo que tuvimos para cada uno de los disertantes, expositores, todos se quedaron con ganas de más, y bueno, hemos planteado ya algunas actividades con algunos de ellos para continuar ya en detalle, con más profundidad, con cada uno de los temas, digamos, ¿no? Una de las cuestiones cuando se habla de agroquímicos es, muchos dicen, la necesidad de más información, y precisamente quien tiene la información, el manejo, la llave, digamos, es nada más ni nada menos que el ingeniero agrónomo. Sí, así es. Nosotros siempre decimos que el sector agropecuario, y no solamente el sector agropecuario, sino también algunas otras áreas, nosotros estamos planteando también, los municipios deben profesionalizar el cuidado de la salud de las personas, y para eso, en lo que tenga que ver con plagas urbanas, con las aplicaciones periurbanas, con estas cuestiones, tiene que haber un ingeniero agrónomo dando vuelta para el control de todo lo que son, por ejemplo, el ingreso de verdura a los mercados locales y demás. Tiene que haber un ingeniero agrónomo revisando, viendo estas cuestiones, digamos, ¿no es cierto? Es el profesional que se ha formado. Pero también tiene que haber mucho más control y fiscalización. Y en ese sentido nosotros somos muy auspiciosos en este año. Es un año en donde por primera vez tenemos 24 inspectores fiscalizando una ley. Y es una cuestión inédita a nivel nacional. En el ámbito del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba se han lanzado 24 inspectores y está teniendo su resultado y reflejado en la cantidad de matriculación en nuestro colegio, en la cantidad de protocolos de inspección de máquina, en la cantidad de demanda que hay para hacer cursos de asesores fitosanitarios, que es en donde nosotros medimos. Seguramente que si ustedes hablan con los aplicadores o con los expendedores van a... También tiene una demanda y una actividad importante de ponerse en orden, ponerse en regla, digamos. Entonces, toda ley, si no tiene un control y alguien que fiscalice, es una ley
floja o le falta una pata, digamos. Entonces nosotros creemos y valoramos mucho esto de que tengamos 24 inspectores. Esperemos que no sean inspectores 2011, esperemos que sea una política de Estado, más allá de quien estamos en un año electoral y sabemos que hay una contienda electoral en la provincia de Córdoba y que a partir del año que viene vamos a tener, o de fin de año de este, vamos a tener una conducción que puede ser del mismo sentido político u otro, y me parece que esto lo tendrían que tomar todos los candidatos a gobernadores, verlo como un ejemplo y que no se caiga. Nosotros necesitamos tener un plan de fiscalización como el que se ha lanzado, lo necesitamos tener por muchos años para ordenar, para controlar, para que la población tenga tranquilidad, que la herramienta que son los agroquímicos esté usada por quien corresponde, en manos de profesionales, en manos de gente que tiene conocimiento para el uso, y que se puede, en ese sentido, si existe esto, digamos, el control, la fiscalización, el conocimiento de por medio, uno puede compatibilizar estas tres cosas que siempre decimos de la ley, digamos, compatibilizar la producción, la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Bien, cambio de tema, porque se han concretado también las jornadas vinculadas a la cuestión profesional de los ingenieros agrónomos. Se han tratado temas realmente interesantes, como la necesidad de que el ingeniero agrónomo comprenda cuáles son las mecánicas que hoy están moviendo la producción en la República Argentina, y en eso hay numerosos desafíos. Así es, hoy casualmente terminábamos de debatir con especialistas en el tema, el licenciado Carlos Segiaro, el ingeniero Saavedra, el ingeniero Walter Robledo, nos daban toda una perspectiva y un panorama de todo lo que se viene en innovación tecnológica, en todo lo que son las cadenas de valor y en lo que es agregado de valor, y nos ponen un desafío muy fuerte a los profesionales del campo, a los profesionales ingenieros agrónomos, digamos, y nosotros el desafío queríamos también discutir con todos los colegas, y no solo con los colegas, sino con las universidades, con los que forman ingenieros agrónomos, de cuál es la visión del ingeniero agrónomo que tenemos y cuál es la visión del país que tenemos también hacia adelante, si vamos a seguir muy tranqueras adentro, muy en la producción primaria, o si vamos a avanzar, y hoy queda claro, digamos, que hay una gran oportunidad en avanzar en todo esto del agregado de valor, de la industrialización de nuestros productos, pero también queda muy claro que es un desafío para los ingenieros agrónomos participar en esto. No solamente pensar en los procesos industriales, sino también en los procesos de asociativismo, de articulación entre productores, de integración horizontal y vertical. Digamos que estos son cuestiones que son desafíos para los agrónomos, pero también desafíos para las universidades en formar este nuevo perfil de ingeniero agrónomo. Y hoy lo decían claramente, ¿no? O sea, nosotros, y no es que estemos contra la industria inmobiliaria y con toda la cuestión de la construcción, pero se está yendo un excedente importante de toda la región y se están concentrando en ladrillo en las grandes ciudades. Y nosotros eso deberíamos tratar de que esa riqueza quede a nivel local, que se genere empleo a nivel local, que se genere trabajo y que se genere riqueza a nivel local. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar. Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa en instantes. Eduardo Pérez, de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, nos comenta los precios en el mercado de Hacienda. Ya volvemos.